La disciplina de la arqueografía trata de analizar la ciudad a lo largo del tiempo. Digamos que es una disciplina que puede asociarse al mundo forense, al análisis del cuerpo urbano de la ciudad a lo largo del tiempo y poder ir descubriendo como capas de papel de cebolla cuál pudo ser el origen de una ciudad, cuál pudo ser el proyecto que configuró esa ciudad. En Compostela, en el centro de la ciudad, en lo que es la Plaza de Platerías, donde se cruzan los ejes principales de la ciudad de Aseconia, el Cardo y el Decumanos. El Cardo es el eje norte-sur y el Decumanos el este-oeste. Es el lugar donde encontramos el centro de la ciudad, el lugar donde se establecía el foro, donde se establecía el templo principal, el Capitolio. A través del análisis arqueográfico de la ciudad actual y del histórico de las diferentes cartografías, podemos determinar la existencia de unas pautas geométricas, unas pautas matemáticas, que son las propias de una ciudad romana y son las que configuraron hace 2000 años la ciudad de Aseconia, la actual Compostela.